Ein schöner Tag. Wenn er zu Ende geht, ist nichts mehr, wie es war. Oh.
no salió nadie. No se da frío. Thank you.
Neverland. Thank you.
hemos culminado una etapa en nuestras vidas, un periodo de formación y estudios, en el cual hemos tenido la suerte de encontrarnos los unos con los otros, de poder conocernos, ser compañeros y hasta llegar a ser amigos. Agradecerle a nuestros padres la oportunidad que nos han dado para poder estudiar y así crecer cada vez más como personas. Agradecerle a nuestros profesores por la paciencia que nos han tenido todos estos años y por tratar de enseñarnos todo lo que saben. También queremos pedir por nuestro futuro, por el camino que aún nos falta por recorrer, para que todos lleguemos a ser lo que deseamos ser en el futuro. Y también así pidamos por los niños de Venezuela y del mundo que por una u otra razón no puede tener una educación. Gracias a Dios por habernos dado todo lo que tenemos. Dispongámonos para participar con alegría con nadie. Gracias en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ya lo he dado a la familia. Decir que como veis, nuestra oración, recuerdo, siempre va un poco más allá. Salimos un poco de las cosas de todos los días, invocamos a nuestro Padre Dios para que Él nos siga bendiciendo y siga animando a nuestro espíritu para hacer cosas grandes. Porque a veces, por las acciones humanas, porque a veces somos egoístas, no pensamos más en nosotros mismos, porque a veces, Jesús, te salvé.
La palabra de Dios siempre nos invita a entrar en nuestra vida y tratar de darle sentido. Quizá no es ni el mejor momento, aunque siempre se hace una misa de graduación, pero así como que el Espíritu no está como para meditar muchas cosas, todo es alegría, todo es viene plácemes con todos los compañeros, todos son felicitaciones, todos queremos un poco disfrutar el momento. Yo no voy a poner en nada un momento de tristeza, ¿no? Creo que lo importante es sentir que para Dios también hay una gran alegría, que Dios también se alegra por nuestros éxitos, que también Él quiere nuestra realización. Esa realización que vamos comentando, que vamos haciendo, que logramos alcanzar metas desde que comenzamos. Ya en preescolar también se hace una graduación, y en sexto grado, y en ahora de bachiller. Todos son metas que se van alcanzando, pero saber que nuestra vida es un poco también realización de ese plan de Dios, en que nosotros lo realicemos y alcancemos, digamos, pues las mejores metas. Sin duda que es un misterio cuáles son las que Dios nos tiene asignadas, pero sin duda que Él también quiere que seamos hombres y mujeres de bien. Desde Dios, desde la fe, pues iremos aprendiendo o habremos ido aprendiendo pues cosas como las que nos dice hoy la palabra de Dios, que Dios no ve, no juzga por el exterior, que juzga el corazón. Y ahí es donde tenemos que ir creciendo. A veces nuestros títulos y nuestros esfuerzos van por lo que va hacia afuera, por tener un título, una carrera. Es importante, hoy más que nunca, pero es importante también lo que llega al corazón, esa sensibilidad, esa verdad en nuestra vida, ese saber respetar, saber considerar a todos, ese descubrir lo que somos, valorarlo, eso se llama la vida autoestima, también Dios quiere la autoestima. Bueno, todo esto es un poco el plan de Dios para nosotros, y descubrir que Él también se alegra y goza con nuestra realización es un poco lo importante en este momento. Descubrir que no somos cualquier cosa, que estamos para hacer cosas importantes, porque también nuestro Dios quiere que las hagamos. Los que más, ustedes sueñan con tantas cosas importantes, a veces también con cosas muy sencillas, pero también con los sueños realmente grandes. Será importante estar preparado. Este es el tiempo de hacer el futuro de ir sembrando ese futuro, porque toda la cosecha no se recoge ahora. Hay que ir sembrando para ir adelantando metas mayores, metas personales, metas sociales, metas familiares. Yo creo que en esa palabra de Dios, pues no vamos a decir que cada uno de nosotros tenemos nuestras cualidades, como dice hoy el Evangelio, que Él nos ha repartido unos dones, unas cualidades, el ir descubriéndolas, sacándolas a flote para, no solamente para provechos personales, sino para provechos de la humanidad, será uno de nuestros retos en todas esas pues, intereses, carreras, trabajos que sueñan con realizar en un futuro inmediato, sin duda que también está pues, el sacar, el realizar todas estas ilusiones, el hacer posible todos estos talentos, el que su vida pues aporte lo mejor a esta sociedad nuestra en la cual vivimos. Lo pedimos, Señor.
de lo que vivimos, Señor. Gracias.
Acción de gracias. Queremos aprovechar esta maravillosa ocasión para agradecer a Dios y a nuestros padres el gozoso regalo de la vida, sus cuidados y desvelos, sus caricias, sus abrazos, sus sonrisas, sus enfados y sus exigencias, porque con todo ello nos ayudaron en nuestro florecer como personas. Su presencia y su amor nos acompañarán en todos los caminos de la vida, en los días difíciles y en los momentos de dolor. Acudiremos a esa fuente de aliento, de consuelo y de esperanza, que son nuestros padres. Gracias a ellos superaremos las dificultades, venceremos los obstáculos y subiremos la cumbre de nuestros deseos y proyectos. Ah,
himno del Colegio Santo Tomás de Llanos. Bachilleres de esta 35ª promoción del Colegio Santo Tomás de Villanueva. Bienvenidos papás, bienvenidos profesores, mi directora Rafaela Farmacana de Parada y todos los profesores presentes. Creo que es el culmen de una etapa importante en sus vidas y que se lo he dicho en la celebración de la Eucaristía, lo más importante es tener ilusión. Y por eso, porque yo sé que la tienes, pues vamos a seguir alimentándola. Y que este momento de celebración, que es eso, pues sea un momento gozoso para todos, para ustedes, bachilleres, para sus papás, porque estamos celebrando y recogiendo un poco el éxito y el trabajo de no solamente de este año, sino de, para muchos de ustedes, de todas. Jacero Silva María Gabriela. Contaduría Pública en la UCA. De bachilleres en ciencias. Por su participación en la Marina, quien se estudia la comunicación social.
también en ciencia, Platón, Nelson Tomás. Thank you.
Bolivia. Valentín Ciencias Domínguez Mazabé Luis Ernesto. Bachiller en Ciencias Dota Moratini. Dicho, es alumno de primaria. Ciencias estudiar en Ingeniería Mecánica en la Universidad Metropolitana. Bachiller en Ciencias Expósito Cédico. Thank you.
Valdir Ciencias Gómez inicia el descanso. Se destacó por su participación en el grupo del ARCA, Ciencia Estudio de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de San Carlos. Bachiller en Ciencias González, Almirés Eduardo Manuel. Eduardo es alumno agustiniano, quien se estudió la administración en la UTB. Bachiller en Ciencias González Real, María Fernanda. María Fernanda es alumno agustiniano, quien se estudió la odontología en la UTB. Bachiller en Ciencias Gregues Barocci, Luisa Teresa. Bachiller en Ciencias Guevara Ruiz María Antonio. Bachiller en Ciencias Gutiérrez Gobernador María Fernanda. María Fernanda es estudiante de Letras en la UCB. Bachiller en Ciencias Hernández Delgado Isabel Cristina. Se destacó por haber obtenido un promedio de 17 puntos. Piensa estudiar la odontología en la UCB. Bachiller en Ciencias Herrera Cuadra de Medina Argentina. Y además, es alumno de Argentina y se destacó por su participación en el grupo del ARCA. Piensa estudiar la nutrición y estética a la UCB. Ya con la munición fina. Bachiller en Ciencias Jiménez Cordero Miral Canaria. Bachiller en Ciencias Cordero Miral Canaria. Bachiller en Ciencias, Lashley Alonso en el Salvador. El segundo ciudadano se destaca en el área de deportes, específicamente en el futbolismo y dentro. Piensa estudiar la administración y la UCAP. Bachiller en Ciencias, Luis. Es un instituto de ingeniería y computación en la USB.
Bachiller en Ciencias, Malcanti, Proyecti, Sandra Patricia. Sandra, ministro estudiar Comunicación Social en la Universidad de Santa María. Y estudiar en la Universidad de Navarra.
Javier Cintia Pinto Ayala Joan Leonardo. Joan es alumno agustiniano y se destacó en el área de deporte, específicamente en karate. Piensa estudiar comunicación social en la Universidad de Santa María. Bachiller en Ciencias, Pulido Peña, Tomás Javier. Tomás es alumno agustiniano, se destacó en el área de deporte, específicamente en futbolito y béisbol. Además, es un gran intérprete de la cara y obtuvo un promedio de 17 puntos. Piensa estudiar en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Santa María. Diana finaliza estudiar Derecho en la UCB. No se encuentra acá con nosotros. Bachiller en Ciencias, Francisco Blanco Abraham Adolfo. Abraham es alumno rosiniano, se destacó en el área del deporte, específicamente en judo. Piensa estudiar Economía en la Universidad Católica de Perú. Erika, esta misma Juliana, piensa estudiar Ingeniería de Sistemas en la Universidad Metropolitana. Se destacó por su participación en el grupo de gaitas
y por haber obtenido un promedio de 19 puntos. Pienso que ya la mayoría de las organizaciones eran la Universidad Católica de Cristo. Bachiller en Ciencias, Toledo López Luis. También la última, que piensa estudiar en Ingeniería Económica en la Universidad Simón Bolívar. Bachiller en Ciencias, Ucelar y Masterio. Se destaca en el área del deporte, específicamente en el pelota básica. Bachiller en Ciencias Urbanista para el Instituto. Se destacó en el área de deporte, específicamente en futbolismo. Piensa estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Central de Venezuela. Bachiller en Ciencias Uribe de Paola Melanie. Melanie es alumna mexicana y piensa estudiar diseño gráfico en los Estados Unidos. Bachiller en Ciencias Valero Sirven, Claudio Sebastián. Claudio se destacó por haber obtenido un promedio de 17 puntos. Piensa estudiar ingeniería aeronáutica en los Estados Unidos. Bachiller en Ciencias Vallejo Laguna. Fausto piensa estudiar ingeniería, disculpen, economía en la Universidad de Santa María. Bachiller en Ciencias, Vila Lugo Velasco, Ernesto Montes. Ernesto es alumno agustiniano y se destacó en el área del deporte, específicamente en fútbol. Piensa estudiar en el informática en la Universidad Católica de Puebla. Bachiller en Ciencias, Wilfred Cayo Alexandra. Alexander piensa estudiar ingeniería en telecomunicaciones en España. Bachiller en Ciencias, Sabana Capriles. Gracias.
gracias por todo. No chiste. Claro. Por estar grabando. Y 65 son alucinantes. Gracias.
tres poemas. Toma, esa. Toma. ¿Cómo puede ser?
que el reconocimiento, acompañado de ejemplo y respeto hacia nosotros, sigan siendo tres de tus principales cualidades. Clase de química y luego tu incondicional apoyo en los años siguientes. ¿Con qué cariño y dedicación estuviste pendiente de nosotros? Esperamos que siempre continúes con ese gran espíritu de apoyo. Te apreciamos muchísimo. Muy buenas noches y bienvenidos sean una vez más al conmemorable acto de graduación de la promoción número 35 del Colegio Santo Tomás de Villanueva. Es un gran honor y un placer para mí dirigirme a ustedes y hacerles llegar estas significativas palabras que espero sean representación del sentir y del pensar de todos nosotros, los graduandos, en un momento tan importante tanto para mí como para todos mis compañeros, puesto que se culmina una etapa trascendental de nuestras vidas como estudiantes al recibir en esta ocasión el preciado título de Bachiller de la República. Primero que nada, estoy en la obligación y en la responsabilidad de expresar mi apoyo al padre Daniel y a la comunidad agustina Recoleta ante la injusta campaña negativa orquestada hace algunas semanas atrás en contra de este plantel. Y creo que además está decir que cuenta con el apoyo de todos sus alumnos para defender la íntegra reputación que ha caracterizado este colegio durante más de 50 años de existencia. Segunda familia. Quienes a partir de docentes, coordinadores, directores y en fin todo el personal encargado de llevar las riendas, nos han enseñado la esencia de la vida. No solo nos brindaron una eficiente preparación en ciencias, sino también en valores morales y espirituales, que son los factores que complementan al individuo y lo hacen íntegro para el buen desenvolvimiento dentro de la sociedad. Nos han enseñado principios sólidos al ser nobles, responsables y buenos cristianos mediante la religión que se nos fue impartida durante toda la estadía en este plantel. Que más que una materia, fue la guía que nos fortaleció y nos hizo comprender muchas cosas de la realidad que vivimos, pues junto a Dios aprendimos a orar. Creo que el objetivo principal que ha tenido nuestro colegio es el de forjar a los futuros ciudadanos que regirán las sociedades de los próximos años. Ciudadanos ejemplares e integrales. Debo decirle a toda la familia que conforma esta institución que no se sientan desprestigiados ni disminuidos ante lo que digan los demás, porque he aquí la muestra de que su labor, su ardua labor, fue un éxito. Que durante todos estos años han estado enseñándonos de la forma que es y como es,
Y qué mejor ejemplo que todos aquí presentes, que nos sentimos grandes y orgullosos por habernos formado como bachilleres en este, nuestro tan queridísimo Colegio Santo Tomás de Villanueva, del cual nos sentimos muy orgullosos de nombrar y haber llevado su insignia cerca de nuestros corazones como símbolo de moral, amor y sabiduría a lo largo de todo este tiempo. Venezuela es un país netamente joven y creo que de allí nacen todas las esperanzas de que algún día su nombre esté en lo más alto del mundo. Sus jóvenes nos caracterizamos por poseer energía, dinamismo, potencial y por sobre todo ansias de ser los mejores, y la unión de todos esos elementos son los que contribuirán en un futuro a lograr lo que tanto deseamos. Estamos los futuros profesionales de Venezuela y eso vale más que el oro. Aquí estamos un grupo de graduandos que vivimos gran parte de la vida juntos, compartiendo muchas cosas de nuestra infancia y juventud. Un grupo que tiene miles de anécdotas, un grupo que se quiere y se apoya, un grupo que más que cualquier cosa se complementa y forma una promoción que es ejemplo de la unión, del carisma, del cariño y de la fortaleza que se fue creando en torno a estos 5 años que han pasado, que son muy fáciles de mencionar, pero hay que ver todas las experiencias que se viven a lo largo de ese tiempo. Los mejores 5 años que hemos pasado de nosotros se quedan aquí encerrados en estas paredes. Les estaremos eternamente agradecidos por todas las cosas que hicieron por nosotros, ya que en cada regaño que nos daban se refleja la preocupación de los que nos forjaban nuestra cultura académica, demostrando el cariño por nosotros para que seamos grandes y fortalecernos como estudiantes agustinianos. Es importante además destacar que el nombre de esta institución es reconocida en las principales universidades de Caracas y que los alumnos egresados son destacados en las diferentes carreras que han sido seleccionadas previamente. Y todo esto gracias a la formación intelectual que nos han brindado nuestros maestros y profesores desde muy pequeños. Por ello, en nombre de mis compañeros y en el mío propio, queremos expresar nuestros más sinceros reconocimientos a todos aquellos que contribuyeron a nuestra educación y hacerles llegar una pequeña muestra de todo nuestro aprecio y cariño. En especial, quiero recordar a nuestro tan querido y también extrañado padre José Antonio Herreros, que le dio un saludo. Aunque no esté físicamente con nosotros, él está espiritualmente cuidándonos, guiándonos a cada paso que damos, como cuando nos inspiraba disciplina y nos daba el ejemplo de respeto y humildad. Que lo conoció y que lo respetó y lo admiró, nunca lo olvidará. Será imperdonable dejar de mencionar a nuestra, al también querido por todos nosotros, el padre Martín, escogido por todos los que nos acompañaron con la profesión. Ahora, llamada Lina. No matter what it seems.
Puerto Rico.